tal? ¿Cómo les va? Realmente un placer estar aquí en Oktoberfest. Bueno, uno ya espera el momento. Yo sé que hay señoras y señores que esperan que el programa salga al aire y que van siguiendo justamente las distintas instancias, porque realmente el programa se pone bueno, porque habla de nuestra historia, habla de lo nuestro también, de nuestras cosas, de aquí de la ciudad de Crespo, y de alguna manera también parte de lo que es la fisonomía de la ciudad de Crespo. Y el Salón Castillo, que es parte también de la Oktoberfest, es indisoluble, bueno, tiene que ver un poco con esa portada que tiene la ciudad de Crespo, que ya nos indica algo al ingresar a la ciudad, más allá de los torreones que tiene ya el ingreso a la ciudad de Crespo. Bueno, hoy tenemos invitados muy especiales, hoy tenemos un programa muy lindo, muy especial, que vamos a estar hablando un poco de la construcción, un poco del Salón Castillo, cómo empezó todo esto, porque no fue fácil tampoco. ¿Cómo le va, contador? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, Alejandro, bien. Bueno, mejor así. Contento porque, bueno, una semana más, donde vamos encontrando a aquellos amigos que en su momento tuvimos mucho contacto. Exacto. Uno después la vida lo lleva a cada uno en sus actividades. Pasan 25 años, ¿te imaginas? Sí. Y bueno, nos hemos encontrado acá con Juan Carlos Kemmerer en esta ocasión. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, bien, bueno. Gracias por invitarme, Fernando, y acá estamos a tu disposición para evacuar cualquier pregunta que nos... Bueno, bien. ¿Por qué lo invitamos a Juan Carlos? Porque claro, ¿cuál es el kit de la cuestión? Ella te va a contar. Claro, tiene también parte justamente de lo que es la Oktoberfest. Sí, él nos posibilita, claro, porque tiene un hijo, ella le va a contar dónde está el hijo, sí, que fue colaborador en ese momento, circunstancial, del armado de todo lo que fue la colectividad alemana de Argentina en Crespo, ¿no es cierto? A través de... está la comisión directiva por un lado, está el grupo coreográfico por otro lado, después estaba el proyecto de levantar una sede social, que es la sede social actual de la colectiva alemana, donde todas las semanas está el grupo coreográfico del Baez practicando sus bailes y donde se hacen las fiestas, especialmente las fiestas de la colectividad también. Y eso tiene toda una historia. Claro. ¿Dónde empieza esto? Empieza en el 1996, cuando... En una reunión me proponen hacer una donación de un terreno. Donamos un terreno de casi 3.000 metros cuadrados, lo que es en el terreno del acceso de la ciudad de Crespo. Sí. Y después, bueno, como contaba Javier Gassman, un día nos paramos una noche ahí, había poca luz, dije, a ver, ¿qué podemos hacer ahí? Claro. Porque todos decían, bueno, vamos a hacer un saloncito. Claro. Para la sede social, hacer un saloncito. Digo, pero un saloncito, ya que estamos... No era. No iba a pasar. Hagámoslo un salón, y si no un salonazo, ¿viste? Salonazo. ¿Y ni cómo hacemos? Un tinglado tampoco. No podía ser un tinglado. No. Hagamos algo representativo que le sirva a la ciudad también. O sea, no solamente pensamos en la colectividad, sino pensamos, decir, ¿qué podemos hacer para que sea algo, un emblema de la ciudad? Ya que tenemos ese terreno tan lindo en la entrada de la ciudad, ¿cómo podemos hacer para que de alguna forma se gratifique la gente que pase con la vista de ver lo que fue después el arco de la ciudad de Crespo, todo lo demás, que es un entorno muy bonito para que la gente que pasa o la gente que entra a la ciudad. Entonces, y que tenga que ver con nuestras raíces también. Claro, entonces yo le dije a Javier, vamos a hacer un tipo algo parecido a un castillo. Medio se rió, pero poco a poco lo fuimos llevando adelante la idea. Y bueno, después vamos a hacer participativo esto, para que si vamos a un salón, vamos a un concurso. Claro. Se me ocurrió decir, bueno, vamos a hacer un concurso donde participe mucha gente, y hubo más de 30 personas que se prestaron algunos me hacían unos castillos faraónicos tipo Disneylandia, ¿viste? Claro, esto está muy bueno, eran excelentes proyectos. Hermoso tu proyecto, pero... Pero bueno, eran difíciles de llevar a cabo, ¿no es cierto? Y bueno, dentro de esos proyectos estaba Ezequiel Kemmerer, ya él va a contar cómo lo hizo, solo, con compañero, con él. De tal manera, primero hizo un pequeño proyecto. Exacto. Primero papel. Ganó el concurso papel. Sí. Y el concurso también era que después había que hacer la maqueta. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces hizo un primer proyecto. Claro. ¿No? Una primera maqueta chiquita para que nosotros veamos a ver cómo podía ser. Más o menos así, dijo. Parecido, ¿no es cierto? Claro. Pero vamos a hacer algunos cambios.
acá tenía un piso nomás, vamos a hacer otro piso más alto. Claro. Fue después la idea, uno se va creciendo. Claro, sí. Le pusieron levadura y creció. Como los piros. Sí. El asunto que creció una etapa más. Bastante. Entonces pusimos un plazo. Bueno, en términos de 30 días queremos presentarlo a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y bueno, así se hizo. Pero entre el dicho y el hecho hay un trecho. Obvio. Y ese trecho trabajó mucho, ¿no? Ezequiel, uh-huh, Kemmerer, uh-huh, que fueron ganadores del concurso. Claro. Era alumno de la escuela técnica. Sí. Bueno, su profesora Anmíquel Baige, que contó la otra vez que gracias a haber ganado ese concurso, se fue a Córdoba varios días. Exacto. A la familia. Era a el la premio fábrica, un poco también, era ¿no? la premio, fábrica directamente. Claro, de Corsemar. Claro. Y no sé si había algún otro premio más, pero bueno, era más importante ese viaje con el curso. Sí. Claro. Y fueron ahí, estuvieron... Era como un viaje de estudio, porque una empresa eso es lo que yo puedo contar sintéticamente. Claro. Sí, porque es mucho entre medio. Esa maqueta grande que tenía más o menos, qué sé, como un metro de largo, uh-huh, se abría el techo para mirar adentro, cómo iba a ser adentro. Claro. Imagínese los detalles que tenía que tener, porque tenía que estar el primer piso, el segundo piso, lo expusimos en el centro comercial, ya hay una foto ahí. Se presentó en el centro comercial. Uh-huh. Con todos los representantes de todo lo que era, uh-huh, la colectiva alemana, la municipalidad y el colegio, y uh-huh, bueno, otros invitados especiales, uh-huh, se llenó el centro comercial. El salón, y ahí se hizo la presentación oficial, con reportaje en vivo, directo, con uh-huh, FM Libertad, en esa época 98.3, hoy 101.9, y también se hizo la presentación después, uh-huh, diaria, en la entrada de Crespo Inmobiliaria, todas que entraba, estuvo como un año y pico, un montón de tiempo estuvo hasta ahí. Que se terminó todo el castillo, se estuvo, creo que 3 años en la entrada. Todo la gente entraba y lo miraba, viste, claro. Era enorme, era imponente, ya ahí era imponente. Bueno, había muchos incrédulos, que... O sea, no, eso no se va a hacer. ¿Cómo que? Pero bueno, la historia de cómo se hizo ya lo contamos en alguna otra edición pero dejemos hoy hablar a Juan Carlos. Exacto. Bueno, ¿qué se acuerda un poco Juan Carlos y coméntenos un poquito? Bueno, mi participación, así como estaban comentando recién, mostrando la maquetita, la primera, el tema, una noche llega Ezequiel, dice, papi, vos sabés que tenemos que hacer una más grande porque no dan los... Pero contá el principio del momento que entré, que ganó el concurso. Ajá. Ah, sí. Bueno, sí, llegaba a casa y decía que tenían que hacer esto, aquello, y bueno, empecé a dibujar, a ver qué, hacer los bocetos, ¿no? Porque tenían que arrancar todo de abajo, a ver que tenían una idea en mente, según la foto que ellos veían de otros países, más o menos buscaban por ahí, porque acá en la Argentina castillos como este no encontraban. No abundan. No, y más en ese tiempo, en ese tiempo no había internet, no había... Exacto. Llega, dice, uh-huh, con el profesor ingeniero Amílcar, dice, vamos a tener que hacer esto. Y bueno, dale nomás, hasta donde yo te pueda ayudar, te voy a ayudar. Y bueno, y así empezó. Después, cuando pasamos a la otra etapa, ya vino con otra cosa, vos sabés que tengo que hacer un metro 20 la maqueta, pero vamos a tener que hacer en casa. Ajá, primero ganó el concurso. Claro. Sí, lo ganaron. Que eran 5 o 6 chicos, me acuerdo más, pero eran... Bueno, y eso para, me imagino, en tu casa habrá sido un alboroto, ¿no? Sí, pero no, el premio no sabían hasta que no salía. Salía bien, no había premio. Claro. Y ellos contentos, chocho, una vez que ellos veían cómo se iba armando. ¿Te imaginas, chico de 17 años, ¿no? Era todo una... Claro, un desafío, para, ¿no? Para ellos era todo un desafío. Una alegría, y responsabilidad, ¿no? Porque yo creo que cada 14 días tenían que presentarla. Y el tiempo jugaba en contra también. Ahí ya empezaban a armar los encofrados y abrir los cimientos. Y la maqueta tenía que tenía que estar. Y bueno, y así fue. Iba contra el reloj. Y claro, claro. Porque le llevó, creo que él dice en un momento, dice un mes.
No, era Mario, me se quedó corto. Claro. Ajá. Sino que eran... Claro. Mucho más. Era mucho más, después con la maqueta grande, porque el tema más difícil era el techo. ¿Y cómo hacemos el techo? Con bisagra no podés, porque no... Claro. No. ¿Dónde prender la bisagra si eso era cartón? Uh-huh. Y las bisagritas, no había ni una bisagrita de cartón, y no podía poner metal arriba porque no... Claro. Ajá. No daba, había muchas cosas en juego que ellos tenía que ser todo en cartón. Claro. Entonces no podían poner material, un alambre, una chapita de acero. Estamos hablando de muchos años atrás, hoy por hoy capaz de hacerlo hubiera sido más fácil, ¿no? Porque hay, digamos, un poco de todo para hacerlo hoy por hoy, ¿no? Muchas cosas vienen armadas, pero en esa época había que... Una vez que habíamos terminado con las cabriadas del techo, y bueno, las chapas ya eran más fáciles, ya era un cartón, claro. Creo que fuimos un viaje a Paraná y eligió en una casa a ver cómo se podía, porque el cartón, mirándolo de cerca la maqueta, tiene canaleta, tiene como canaleta. Claro. Y creo que en la foto sale muy poquito, pero no sale mucho. El corrugado, digamos. El corrugado, Del cartón, digamos. Del cartón. Tenía que ser liso, digamos. Claro. No podía ser liso. No, Tenía que ser corrugado. Mirá vos. Y no muy grueso, ni tenía que dar toda la estética bien... Bueno, Juan Carlos, tenemos una sorpresa. Vamos a hablar con Ezequiel, ¿qué te parece? Dale, si él, si él puede, porque él me prometió que sí, que va a hacer todo lo posible, porque él trabaja en una empresa de Rosario. Uh-huh. ¿En Rosario está? En Rosario está. Ajá. Está trabajando en una empresa, una de las empresas más grandes de Rosario. ¿Y qué edad tiene? Y él tiene 41 años. ¿Verdad? 41 años, mirá vos. ¿Y te dio algún nieto ya? Sí, una nieta. ¿Ah, una nieta? Sí, una nieta. Ah, ¿la ves de cuándo? Tres nietas, sí. Ah, sí, bueno. Cada mes. Bueno, con la pandemia pasó un año y medio, eso nos costó muchísimo. Mira. Más que verlas en videollamadas, eso nos costó un montón. Ahora sí. Claro. Ahora aceleramos los tiempos. Y... Bueno. Vamos a hablar entonces. Vamos a ver si lo podemos hacer venir el 8 de... Justo el 8 de diciembre. Sí. No, el 6. El 6, el cumpleaños. No, el cumpleaños de él es el 6. Claro. 6 de diciembre. Claro, de mi nieta. El 6. Uh-huh. Ah, de tu nieta. Y bueno. Entonces que lo suspendan y... Sí, es la única vez. Dale. Claro. Para que venga, ¿para qué? Para tenerlo acá. Claro. Estaría muy bueno. Bueno, intentemos a ver si podemos hacerlo. Vamos a ver, lo podemos convencer, y de paso también nos interiorizamos más de todo este tema y hablamos directamente con la persona indicada. Más allá del padre, digo, con el hijo también. Bueno, intentemos. Bueno, y justamente estamos en contacto con Ezequiel Kemmerer. Vamos a estar hablando realmente, porque bueno, hoy, a ver, hicimos algo nuevo también en Oktoberfest y está bueno esto. Ezequiel, ¿cómo estás? Bueno, agradecer la disposición de de estar conectados vía Zoom. Ezequiel, bueno, hemos visto algunas imágenes de algunas cosas que has hecho que son espectaculares y que ha quedado plasmado de forma gigante en el ingreso a la ciudad de Crespo. Comentanos un poquitito, bueno, cuál fue tu participación y cómo fue todo esto de la construcción del castillo. Bueno, yo quiero, antes que Ezequiel Kemmerer nos esté informando, charlando un ratito, así por Zoom, nunca lo hicimos en este programa, pero vamos a intentarlo. Bien. Bueno, con el papá acá. Quiero comentar que, bueno, el hecho de que él no pueda estar acá con nosotros, intentamos hacer algo y nos ha enviado algunas imágenes, algunas fotos, nos ha enviado algunas cosas que pueden ser útiles, y entre ellos está este castillo. Exacto. Maqueta. La primera maqueta, y la segunda ya voy a explicar, ¿no es cierto? Exacto. Mucho más grande. Así pero es. Bueno, Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A ver, contarle un poco a la audiencia. ¿Cómo fue cómo te enteraste vos de que íbamos a hacer un concurso? ¿Por qué te presentaste? ¿Qué es lo que estabas estudiando vos? ¿Por qué se te dio a hacer la maqueta que hoy es lo que es el castillo, ¿no es cierto? Es lo mismo que vos hiciste en chiquito, hoy está en enorme, en una cantidad importante de metros cuadrados cubiertos que ya hace muchos años que se está usando, ¿no? Exacto. En ese momento cursaba 5 años en la carrera de construcciones, en la escuela técnica. La universidad llamó a un concurso de idea y nosotros participamos con todos los alumnos y habíamos ganado el segundo puesto. Ajá. Después nos convocaron para hacer los planos con mi compañero Pablo Ceballos,
Él estuvo más en la parte de planos y yo me dediqué más a la maqueta. La primera maqueta, chiquitita, a lo mejor la que está, se ve con ladrillos rojos, esa es la primera propuesta. El proyecto inicial era para 1.500 personas. Bueno, con un estilo medieval. Así que bueno, esos fueron los el puntapié inicial. Después, a medida que íbamos viendo el proyecto con Emil Carbajal, fue tomando otras dimensiones. Aparecieron los balcones del primer piso, después luego el segundo. Y bueno, lo que ya hoy en día se ve. Claro. ¿Y cuántos años tenías vos en esa época? 17. 17 años. Bien, en el último año de, el último año de construcciones era eso en la escuela técnica. Anteúltimo, yo hice este Anteúltimo año año. con Qué Ale. desafío, ¿eh? Qué desafío. Sí, eso. ¿Cuánto tiempo te ayudó, tuviste para hacer este trabajo con tus compañeros? ¿Cuántos meses o días o semanas? Más o menos habrán sido un mes, más o menos. Un mes. Para el concurso, para el concurso. Después la maqueta creo otro tanto también. Vos no te acordás del premio tuyo, ¿no? Que tuviste en esa época. Sí, con mis compañeros viajamos a Corte Mar, a la fábrica, a Córdoba. A Córdoba. ¿Y ahí estuvieron cuántos días? No recuerdo específicamente, pero fue un par de días, 2 días, seguro. Sí, el otro día que lo Claro, comentaba sí. Lo comentó Amílcar también. Amílcar, y que fue con ustedes a Amílcar, ¿no es cierto? Claro, sí. Claro. ¿Habló algo de una Claro. semana, puede ser? ¿O yo entendí mal? No recuerdo bien. Bueno, No de todas maneras recuerdo. fue un Pero eran viaje para varios días ustedes, de los que estudiantes, vi. haber podido hacer este viaje, ¿no? Con todos Claro. los gastos pagos, fue una experiencia. Sí, espectacular. Mira, hasta tu perro se pone Espectacular. contento, ¿eh? Siempre pasan los Zoom esas cosas, o que alguien Tal pasa por cual. atrás, o que el perro se pone como loco, ¿no? Y bueno, quieren salir también en la tele. Claro. Eso, quieren quedar plasmado en la historia. Bueno, escúchame. Mandé el audio. Y después, bueno, o sea, hiciste la primera maqueta, Sí. después hiciste la segunda. ¿Cómo fue la diferencia entre uno y otro? No, es mucho más grande. La última, esta que ustedes ven ahí, tiene una escala 1:50. Me ayudó mi papá en ese momento, que era dedicada a chapa y pintura, así que se iba a la pintura. Y yo, básicamente, al armado de los paneles, que la verdad que era mi primera maqueta en esa escala, y bueno, fue un desafío. ¿Y Traté de vos? hacerlo lo más parecido posible. Y bueno, una de las cosas importantes era que el techo se retire para que se puedan ver los interiores. Claro, en Bueno, la maqueta se levantaba el techo se y levantaba el quedaba techo y se expuesto el podía ver interior. adentro. Sí, yo había pedido eso Qué para que se lindo. pueda ver adentro para tener Claro, una idea más acabada, porque en este primer maqueta estaba cerrada, no se podía ver adentro, ¿no es cierto? claro. Y aparte era más bajito, Sí, después se le sí. agregó un piso más, Claro, ¿no? un piso más. Claro, el proyecto del concurso de ideas era muy diferente. Por la superficie en sí, tenía un primer nivel, daba una doble altura. Después, obviamente, cambió. Bien, así que bueno, Y digo, qué responsabilidad también, ¿no? Como alumno, digo, de una escuela secundaria, claro. de embarcarse en esto, ¿no? Porque debe haber sido un laburo interesante, ¿no? Cuando uno va recién tomando conocimientos de algo que se iba a hacer, sí o sí, porque uno puede hacer una maqueta por ahí proyectando algo, digo nada más, pero sabía que se iba a hacer esto, ¿no? Realmente, digo, una Un responsabilidad desafío. muy linda, y hoy casi es el pórtico de la ciudad de Crespo, si no fue ubicado en algún lugar atrás, sino que uno ingresa a Crespo y casi la carta de bienvenida. Digo, lo que hiciste, lo que vos plasmaste en esas noches, seguramente que te has quedado despierto con tu papá, renegando, porque es una realidad por ahí, que los arbolitos, que los cositos, hoy es casi un emblema de la ciudad. Uno ingresa y la ciudad de Crespo tiene el Salón Castillo adelante. Digo, qué orgullo debes sentir por esto, ¿no? No, también, bueno, aparte, con mi compañero, fue una experiencia muy linda. Bueno, hoy, desde ya que se empezó a construir esas pistas también, fue muy, muy lindo, muy importante. Bueno, ¿vos creés que vas a estar para el
8 de diciembre. ¿8 de diciembre? Hay que organizarse. Justamente mi hija, bueno, cumple el 5, así que bueno, ahora le haríamos el cumpleaños y bueno, después nos podemos acercar. Sería muy lindo tenerte, sería muy lindo tenerte aquí ese, porque bueno, de alguna manera, bueno, a ver, para luego de 25 años, ver cómo está hoy por hoy, que bueno, claro, se ha remodelado muchísimo adentro también, se han hecho un montón de cosas, digo, y sería muy lindo tener justamente la persona que un poco plasmó lo que bueno hoy es una realidad, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, además queremos hacer un homenaje a todos, todos aquellos que intervinieron de una u otra manera. Exacto. En lo que fue en su momento la 6 de Oktoberfest, el Expo Entre Ríos de Mercosur, Industrial, uh-huh, Comercial, Agropecuaria y Artesanal, sí, y también lo que fue la construcción del castillo, ¿no? Así que... Exacto. Decir que todo lo que fue la maqueta, digamos, el pintado, correspondió a tu papá, ¿no es cierto? Chapa y pintura. Exactamente. Le fue dando los tonos, buscándole los... me parece, ¿no? Después él sabía, exacto. Estuvo mucho tiempo expuesto en la entrada de la inmobiliaria, sí, así como vemos la foto. En ese momento está el ministro ahí, Molina, uh-huh, ministro de Gobierno, Justicia y Educación, que vino expresamente a verlo de Paraná. Y bueno, ahí está la foto con él ahí, donde... Claro. Ese es este. Sí, no, era grande, era grande. Ese. Esta era chiquita, pero... Claro. El otro más grande, claro. La otra más grande. Sí, sí. Así que bueno, la idea es, de alguna manera, recordar todo esto. Claro, claro, claro. ¿Cómo que no? Digo, a ver, como decíamos hoy, un estudiante de una secundaria aquí en la ciudad de Crespo, y de parte de eso valoriza también... lo que es la escuela técnica hoy por hoy, ¿no? Lo importante que es la escuela técnica. Ayer estaba hablando con el profesor Bione de electricidad, que vino para acá, está jubilado, por supuesto, sí, sí, y me decía: Alejandro, realmente, bueno, la escuela técnica preparé muy bien a los alumnos. Sí. Digo, a ver, hoy lo ves plasmado, está el Salón Castillo así, pero tantos profesionales que ha dado esta institución, no solamente a la ciudad de Crespo, porque han estudiado ingeniería y se han ido, sí, incluso de la provincia, están en otros lugares. Digo, el nivel que tiene la escuela técnica, ¿no? Sí, sí. Y no solamente... los alumnos de la escuela técnica, sino los padres que sacó, que estuvo tanto tiempo. Sí, que no. Tenía que parar el taller para darle una mano. Era como un hijo más, eso. Sí, sí. Ah, no, y después nos agarró a la madrugada lo mismo, a la madrugada todo. Estábamos hasta las 3, 4 de la mañana. No, ¿no? Y claro, porque había que concentrarse y claro, cada... ¿Por qué eso era? ¿Milimétrico? Claro, milimétrico. Sí, claro, todo sí, detalle por palito, detalle, cosita por cosita. Sí. Sí, me sí, acuerdo el tema del césped, con qué lo hacemos, con hierba, ¿no? La hierba, que no, y bueno, entonces, le digo, ¿qué te parece si agarramos una lija del agua, ajá, la pinto de negro sintético y eso va a brillar? ¿Te parece? Pero sí, mañana vamos a probar, en el sol claro, vas a ver qué va, porque te la van a iluminar, claro, va a tener que brillar también, claro, porque todo blanco y con el techo negro, eso va a tener que brillar, y así fue. Y sí, quedó como está. Claro, exacto, sí, 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 sí. Y después fantástico, faltaron los arbolitos. Claro. Era un tema con los arbolitos porque exacto, tenían que durar en el tiempo. Exacto. No era poner una cosa muy, uh-huh, muy natural porque tenía que ser algo. Qué cosa, ¿no? Que estos arbolitos que usted ideaba ahí en ese momento, chiquitos, digo, por ahí, hoy, los otros días estuvimos hablando con la persona que plantó los árboles en ese lugar y que hoy, sí, digamos, sí, sí, son esos pinos gigantes que ven ahí, esos árboles gigantes que tiene alrededor. Digo, estuvimos hablando con la persona que los plantó, a ese que los cuidó, sí, digo, sí, justamente en el lugar. Digo, qué cosa, ¿no? Como cómo se fue dando, sí, sí, todo, ¿no? Ajá, sí, sí. Con Rubén. Sí, bueno, Ezequiel, ¿querés comentar algo más? O si no te dejamos libre, disculpanos el momento de a lo mejor estar trabajando. No, no hay problema. No, la verdad que, como comentaba mi papá, hay muchos... en ese momento no se conseguían los materiales como se consigue hoy en día y también fue un desafío desde ese punto de vista. Claro. Vuelvo a repetir el tema de la estructura, que se vea, usar madera, tampoco no podíamos... teníamos que mantener más o menos la escala. Uh-huh. El tema del techo también. Así que fue un desafío que, como por ahí decía mi papá, fueron muchas horas. Yo trabajaba la mañana, después le dedicaba tiempo libre, tenía que seguir cursando. Así que recuerdo, sí, que a cada rato preguntaba a mí cómo va la maqueta. Y uh-huh, como que bueno, decir, fue toda una linda sorpresa cuando se la pude entregar. Bueno, muchas bueno, gracias, Ezequiel. Gracias, Ezequiel. Esperamos para el 8. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos con la persona. Gracias. Con la persona que estuvo haciéndolo de alguna manera en forma chiquita al castillo y que de alguna manera hoy por hoy lo podemos disfrutar en la entrada misma de la ciudad de Crespo. Bueno, como para finalizar un poco todo esto que se ha dado realmente muy muy bien y muy lindo, lo hemos podido hacer aquí como para recordar distintas épocas y distintas cosas tan particulares, ¿no? Porque no fue tan fácil todas estas cosas y es bueno por ahí, incluso hoy cuando estábamos fuera de cámara hablábamos, un poco para dejar también en la gente joven todo lo que se ha hecho. Sí. Coméntenos un poquitito, su participación dentro de lo que fue todo esto. Bueno, como lo veníamos comentando, donde yo me aboqué mucho más después que me contagiaron mis hijos, uh-huh, Florencia y Luciano, uh-huh, para bailar con Edelweiss, en el grupo coreográfico. Ajá. Y bueno, me engancharon una noche, fui a ensayar. Me engancharon. Me engancharon. Y dice mi hija, papi, baila conmigo. Dale, porque mi señora no quería saber nada. ¿Y usted sí? Sí, a mí me gustaba toda la vida, me gustaba. Y más apoyar al grupo que era un muy hermoso grupo. Sí. Seguí con ellos del 2005 que ingresé hasta el 2010, uh-huh, y tuvimos 2015, uh-huh, y tuvimos participación en al sur de la provincia, en Córdoba 3 años seguidos, en Altagracia. Mira, qué lindo. En Altagracia 3 años seguidos nos invitaron. Ajá. Fuimos con 2 grupos, el grupo mayor y el mediano. Los chiquitos no podían. De Alemania. Sí, es una fiesta grandísima. Juntaban por noche 30, 40 mil personas. Mirá, inmensa. Qué bonito, ¿no? Y venían muchas colectividades de Misiones, de Misiones, del Chaco, hasta de Brasil habían. Uh-huh. De Brasil, ¿no? Usted es una persona que le gustan las comisiones, digamos. Y sí. ¿Por qué estado? Digo, es una persona que gusta, a ver, tiene ese espíritu de alguna manera. Uno de los fundadores de ser, ¿no? Los bomberos. Claro. Socio fundador de. ¿En qué año? De bomberos. Uh-huh. ¿Y del 88? Claro. 88. Me tomé 2 años sabático y, uh-huh, y bueno, me hablaron un día, no querés ingresar de vuelta porque necesitamos personas con experiencia que han estado años anteriores. Uh-huh. Y por ahí, resumiendo, sí, por ahí hace falta en las instituciones, incorporar, pero hay que darle lugar a los nuevos también. Por supuesto. Yo participo hasta donde. Pero hay gente hay que invitar a que la gente se comprometa con las instituciones. Claro, porque te da, por lo que te dio la ciudad, sí, vos que en alguna manera lo querés devolver. Totalmente. ¿Y estuvo también en Unión? En Unión también estuve, uh-huh, en el fútbol infantil, acompañándolo también a Ezequiel. Uh-huh. Y Ezequiel tuvo un logro muy grande. Antes de irse a Rosario, tuvo, uh-huh, que dejar ellos el último año. Acá, uh-huh, salimos un poquito del tema alemán. Cuénteme, a ver. Pero salieron campeones de la Liga Paraná. Uh-huh. Él siendo arquero de la 17, sub-17 y sub-20. Claro. Hay fotos, tiene que haber fotos ahí en Unión. Eran buenos. Era un buen equipo. Y la sub-20, sí. ¿Y usted integraba la comisión ahí, en ese momento? Claro, integraba la comisión. Ajá. Totalmente. ¿Y de Octobafe, ¿qué te acuerdas? Y del acompañamiento a Ezequiel. Sí, pero porque él era formador. De la fiesta. Ah, no, íbamos todas las noches. Uh-huh. No, era todo. Era fabuloso, sí. Había que ir. Toda la familia. Es que los sentimientos de las raíces alemanas te lleva, lo mismo la música, claro, o ver la vestimenta, uh-huh, tal es así que. La comida. Ah, y sí. Claro. Ezequiel trabajaba, filmaba, ¿no es cierto? Claro, filmaba. Claro. Ezequiel filmaba para. También. Para Juan Stan. Quedó todo plasmado. Eso quedó todo bien. Ajá. Bien grabado. Qué lindo. ¿Y bailabas también? ¿Y bailabas en ahí con, sí, con la orquesta después? Así como invitado. Ahí disfrutaba. Ahí sí, ahí disfrutaba. Ahí disfrutaba. Se pasaba lindo, ¿no? Sí, que. Muchísima gente. Para como las horas, ahí donde más corren, más rápido corren. Sí, cuando uno lo está pasando bien.
Cuando ves que una orquesta corta, decís, pero ¿cómo puede ser si hace 15 minutos? ¿Pero qué? ¿Hace una hora que están tocando? Y fácil, sí, porque tocaban todo el día. Claro. Todo el día casi. Y era algo nuevo. Totalmente. Lástima que se, como muchas veces han comentado, que esa fiesta, pero se pueden volver a retomar. Sí, hay que invitar mucho a la juventud, nuevos dirigentes. Compromiso, ¿no? Claro, compromiso. El tema, el compromiso. Claro. Antes, claro, no. Como que era más fácil la... Claro. Fácil la cosa, doctor, pero había sí. que estar, qué sé yo. Claro. Y hay que ir con un tiempo. Y bueno, como todo. Por ahora vamos a hacer un almuerzo recordando los 25 años. Exacto. El día 8 de diciembre de este año, de 2021. Uh-huh. Y bueno, después siempre está la puerta abierta para que el grupo coreográfico del país también nos pueda ir retomando esto. Seguramente. Porque es una institución organizada, es un grupo organizado, sí. que siempre mete tanta fuerza siempre, a todos sus eventos. Ahora la Freedom Fest. El 30 de octubre, donde vamos a estar todos presentes ahí. Seguro. Después la fiesta del Piro, que en el mes de julio, después el Gran Baile Alemán en marzo, en fin. La idea es de que dentro del trabajo, dentro de las actividades de todos, tengamos un momento de esparcimiento y podemos vivir en familia. Y de recuerdo también, ¿no? Sí. Porque hay mucha gente que ya no está y que ha hecho también esta Oktoberfest, ¿no es cierto? Y también que, bueno, homenaje hay muchas personas, ¿no? Y bueno, eso es un poco la idea. Pero hoy siguen los nietos. ¿Nietos? Sí. Los nietos, porque hay nietos. Claro, no hay que dejar que se pierda. No hay que dejar que se pierda. Pero es lindo, porque es un lindo grupo, porque es un crisol de raza, que no es solamente en el grupo coreográfico Edelweiss, bailan chicos de italiano, criollo, no hay discriminación, sino es todo. Es muy lindo. Es como Crespo, un crisol de razas. Sí, de todo un poco. Muy bien la palabra. De mi parte, muchas gracias. No, por favor, Carlos, gracias a tu hijo Ezequiel, que salió. Y bueno, era un homenaje que queríamos hacerle a él también, ¿no? Recordar su esfuerzo. Y bueno, todos pusieron su granito de arena. Está muy agradecido y muchas gracias. Muy amable. Bueno, nosotros nos despedimos ya del programa. Se va, vio que se pasó rápido, yo le dije, se pasa rápido el tiempo también. Cuando uno hace las cosas que le gustan, se pasan rápido el tiempo. Contador, muchísimas gracias. Gracias a vos. Va a estar en la próxima edición. Sí. Muchísimas gracias. No, saludos para su hijo y hágalo venir el 8. Vamos a hacer lo posible. Nosotros nos despedimos. Gracias a toda la gente. Nos puede seguir en YouTube, usted ya sabe. Estamos aquí en El Observador del Litoral. Lo puede comprar justamente El Observador. Están los programas, justamente se van transcribiendo. Nos puede encontrar también en vivo en www.desdecrespo.com.ar. Bueno, en los distintos medios. Y por supuesto en Canal 6, Entre Ríos TV, donde estamos saliendo siempre con las repeticiones habituales del programa. Muchísimas gracias. Nos vemos nuevamente con una edición de Oktoberfest o rumbo a los 25 años.